audio jump A todos y que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Y muchísimos abrazos. Saludamos a todos desde aquí de los Estados Unidos de América, específicamente del estado de New York a todos los que nos están sintonizando y viendo localmente en todos los Estados Unidos y sus territorios, y a los que nos ven en todo Sur, Centroamérica, Europa, eh, Oceanía, ¿verdad? Tenemos personas que nos ven por allá de Australia. Saludos a los que nos ven en la Nueva Guinea Ecuatorial, saludos a los que nos ven alrededor del mundo y les enviamos muchísimos abrazos desde cualquier lugar que nos esté viendo. Eh, bueno, hoy vamos a estar hablando de algo muy importante concerniente a estos postreros días de los cuales nos habla la palabra del Señor. Y anteriormente, si ya ha estado dando seguimiento a nuestros videos, que hemos precisamente hablado del carácter de los hombres de los postreros días, vamos a hacer una vamos a decirlo de esta forma, vamos a desmenuzar psicológicamente de acuerdo a la Biblia, sí, porque es que la Biblia todo su, en su contenido es bastante amplio. ¿Qué es lo que está pasando con muchos hoy en día? ¿Qué es este, eh, digámoslo de esta manera, eh, este problema espiritual que tienen una gran parte de personas en las iglesias relacionado a esto de los chismes, los celos, y lo cual va definitivamente enlazado, de acuerdo a las determinadas definiciones o a cómo atacan a una baja autoestima? Entonces, vamos a estar hablando sobre eso y bueno, para responder a las preguntas, les recordamos a los hermanos que nos preguntan cómo ser parte de nuestro grupo de colaboradores en Facebook. Recuerde que en todas nuestras transmisiones en vivo podrá ver ese precioso corazoncito que usted puede ver ahí en el círculo rojo. Úndalo allí y lo llevará por todo el proceso para que pueda ser ministrador de nuestro grupo. A todos los que son parte de nuestro grupo de colaboradores en Facebook, son también ministradores de nuestro grupo y comparten sus cultos, campañas, eventos, etcétera. Y tenemos un grupo bastante bonito allí. Para nuestro grupo de colaboradores, también, al igual que nuestro grupo de Facebook, tiene que hundir esas letritas hermosas azules que en el español dirían unir para que también, al igual que en Facebook, tenga eh, como tal espacio, ¿verdad?, para poder disfrutar de nuestro material exclusivo. Así que relacionado a esto de la baja autoestima y relacionado a lo que la Biblia dice, vale la pena, vale la pena aclarar ciertos puntos porque realmente el Evangelio que se predica y se ha predicado por muchos años en algunas cosas, por lo menos de gente poco conocedora está en un error. Y por eso la Biblia dice que tú no puedes predicar siendo un neófito. Manténgase allí frente a la pantalla de su televisor o dispositivo electrónico desde donde quiera que usted nos pueda ver, porque aquí acabamos de comenzar. Bueno, expliquemos algo de forma bien clara relacionado a este tipo de personas eh, que las podemos describir con un bajo concepto de sí mismo. Yo quiero explicar que desde la antigüedad las escrituras judeocristianas siempre han ofrecido varias de las mismas perspectivas reconocidas hoy día por los investigadores como beneficiosos para edificar la autoestima. La palabra terifica la autoestima. La Biblia no se usa para bajar la autoestima de los demás, sin embargo, ese es el deporte que se usa en muchas iglesias evangélicas, donde la palabra la usa más bien como fuerza de control y fuerza de manipulación, en donde ahí realmente está el espíritu de Jezabel que muchos tantos condenan por aparente maquillaje. ¿Estamos hablando de lo espiritual o estamos hablando de lo material? Porque el espíritu de Jezabel en su contexto, en la parte espiritual, va enlazado a tres cosas. Manipulación, intimidación y dominación. Se lo repito porque lo he dicho varias veces, pero por si acaso, manipulación, intimidación y dominación. Lo que tienen de herramienta la gente de estos postreros días para entronarse. Y eso no es solo en las iglesias cristianas, pero sí una gran mayoría. Y como hablamos del cristianismo, pues en este momento yo me permito hacer mayor énfasis en la iglesia cristiana. La gente que realmente se autodesprecia no miran los dones que Dios les ha dado, anhelan el del otro y se montan donde nadie los llamó, si no lo pueden hacer. Porque obviamente, si tu don no es el cántico, no lo es. Si tu don no es predicar, no lo es. Pero si te montas a la cañona, por ejemplo, las personas que hacen esto, lo otro que tienen de recurso es manipular conceptos para que tú supuestamente seas humilde. O sea, por eso es que usted escucha tanto. Que eso de humildad o qué sé yo, que para la gente ha entendido o por lo menos lo manipulan, como que humildad es que yo acepte todas las burradas que tú te inventes, que lo que no sabes te lo inventa. Entonces, si eso fuera humildad, imagínate, Jesucristo no hubiera podido ni conocer que era Dios y Jesucristo era humilde y lo que le decía a los fariseos, mi hermano, imagínese. Entonces, vamos a explicar algo. Mire, la Biblia repetina, repetidamente menciona elementos de control y la eficacia propia. Conectando el hacer bien con el sentirse bien. Ser cristiano no es ser un amargado por un montón de dogmas que te pongan en la cabeza que ni siquiera son bíblicas y que no salvan ni condenan. La Biblia no se usa para hacer sentir a la persona infeliz. Yo voy a buscar, ¿verdad? Bueno, en el caso, déjeme ver por aquí, déjeme ver por aquí porque déjame ver si aquí tenemos el texto bíblico. Ok. Génesis capítulo 4. Versículo 6 al 7. Palabras de Dios dichas directamente a Caín, asesino de su hermano. Dice, "¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido." En pocas palabras, Caín se molestó porque Dios en su justicia aceptó el sacrificio de Abel, que era algo más a lo prometido dicho en el jardín del Edén cuando Adán y Eva Pecaron y él los cubrió con pieles de animales, obviamente del primer sacrificio de expiación que Dios hizo. Y Abel dio lo mejor del ganado. Caín, obviamente, sabía lo que había sucedido en el jardín del Edén, pero él lo que hizo fue dar lo mejor de los vegetales y fue una ofrenda que no fue acepta ante Dios. Entonces, así están muchos en las iglesias cristianas: quieren que a la cañona Dios acepte aquellas cosas que él no ha mandado y que los acepte a ellos que allí no los puso. Entonces lo que hacen es que se enchisman. Caín lo hizo directamente con Dios porque fue algo directo de un trato, pero hoy en día a veces cuando tú te enchismas con tu hermano, lo estás haciendo con Dios. Cuando tú te revelas con una posición a la cual Dios llamó al otro, te estás revelando contra Dios. O sea, yo quiero explicar, en este camino, tú no decides a la cañona lo que a ti te da la gana hacer. Tú no decides a la cañona dónde debes de estar y qué posición ubicar. La decide el jefe y el señor de todo que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La decide el Espíritu Santo, la decide el Padre, la decide Dios. No la decides, no la decides tú. El evangelio no eres tú, el evangelio no lo fundaste tú. Tú no eres el dueño y señor del evangelio. Yo lo digo por si acaso, ¿verdad? Porque parece que eso es lo que se creen. Tú no eres el dueño y señor del evangelio ni el evangelio es un monopolio tuyo para tenerlo debajo del sobaco y dominar a los demás. El evangelio es de Dios y de los que Dios llamó y de los que Dios puso. Punto y fin. Entonces, la Biblia de las Américas pone la primera parte del versículo 7 de este modo. Si haces el bien, no será aceptado. O sea, Dios le dice a Caín que el hecho de no vivir a la altura estándar esperado deja puerta abierta para emociones negativas. O sea, se lo voy a repetir. Dios le dice a Caín que el hecho de no vivir a la altura estándar esperada deja la puerta abierta para emociones negativas. Y eso es lo que pasa en la iglesia hoy en día. El diablo está haciendo con ustedes lo que le da la gana porque son una bola de envidioso. O sea, si dejas la, la puerta abierta para emociones negativas, va a haber un problema. Lo que debes de seguir tratando es de vencer o gobernar el fracaso para obtener el resultado deseado y obtener Digámoslo de esta manera, esta palabra la usaban mucho en la universidad los que quizás estudiaron, de obtener una retroalimentación que te guiará a un punto de vista positivo y justificado de sí mismo porque Dios es justo. Y muchos asocian la autoestima con la vanidad y el orgullo. Uy, pero no solo la autoestima, con vanidad y orgullo. Dicen que arreglarse es pecado, que eso es vanidad. Pero sin embargo, todas las obras de la carne que dice Gálatas, en la cual se diferencia a un cristiano porque un cristiano no las debe de conocer no las debe de no las debe de hacer las debe de conocer y no de hacer y saber cuáles son ellos todas las hacen no que cómo nos vamos a diferenciar del mundo bueno la diferencia que yo veo que ustedes hacen del mundo es la apariencia pero no hacen el fruto del espíritu sino las obras de la carne más compasión tienen la gente que no son cristianas a ustedes dónde dice un texto bíblico que así debe de ser el cristiano dónde dice un texto bíblico que el cristiano debe de ser como un sepulcro blanqueado. Oh, eso se lo dijo Cristo a los fariseos, entonces así no debe de ser. Entonces, es tan fácil ver el caso de, 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 de digámoslo de esta forma, la diferencia de un cristiano al mundo. O sea, lo que, la, lo que realmente la Biblia desanima no es la autoestima en sí, sino una confianza excesiva de las capacidades propias o estima. La humildad es el remedio para la de, eh, digámoslo así, la clase equivocada de autoestima, pero nadie debe de tener más alto concepto de sí del que debe de tener de sí mismo, pero tampoco debes de tener más bajo concepto de sí de lo que Dios te ha dado, no reconociendo tus dones porque está el envidioso de la iglesia o la chismosa de la iglesia. Filipenses 2.13 se señala, dice, que antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo estoy yéndome a la raíz de cuáles son las inseguridades emocionales de lo que está sucediendo hoy en día en el caso de las iglesias. O sea, la evaluación de las habilidades propias de, un, de una forma realista es una fórmula contra el comportamiento antisocial, megalómano, que significa delirios de grandeza, pero desanimar, digámoslo así, eh, desanimar eh, a, la, a la persona eh, y en este caso también. Eh, sobreestimar los logros, o sea, no invalida el placer de hacer bien y sentirse bien como resultado. El mensaje de la Biblia sobre el tema es consistente, te exhorta a tener control. El éxito es motivo de celebración y el esfuerzo será recompensado y con frecuencia la gente cita Eclesiastés 9.10. En este sentido, yo se lo voy a decir, aunque puede sonar más cierto, quizás a medida de que la persona envejece y comienza a apreciar el tiempo limitado eh, que cada uno de nosotros tiene. Vamos a ver, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza porque en el Seol a dónde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría. Obviamente dice el Seol porque antes usted sabe lo que Cristo habló en cuanto al seno de Abraham, Seol era conocido anteriormente como la morada de los muertos donde amigos y enemigos de Dios descendían con la diferencia que los enemigos de Dios iban al Hades o infierno, que la parte de condenación y los que descendían al seno de Abraham era un lugar de reposo temporal que esperaban al Mesías. Eso está claro en la Biblia y para más preguntas puedes sintonizar nuestros videos escribiendo como título este mismo tema. Así que yo meramente aquí estoy hablando de una realidad. Varios autores bíblicos desalientan la falta de esfuerzo. No existe recompensa por haber escogido abandonar alguna tarea debido a que se torna muy difícil o incierta. Y vámonos a ver, ¿verdad? Aquí en la Biblia, déjeme buscar por aquí. Uh, ahora, Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien porque su debido tiempo cosecharemos si, mire lo que dice, no nos damos por vencido. Recibir elogio por nuestra destreza efectiva y el desarrollo de una habilidad puede dar mucho ánimo. Entonces... A veces nos encontramos que nuestras mismas familias se quieren callar, porque supuestamente eso nos va a dañar, o de la misma gente del entorno, que a veces no lo dicen por envidia, o que dicen, ay, como que, mi hermano, si usted está con este tipo de gente, coja su camino, porque Jesucristo también cogió su camino y justamente fue con su familia que tuvo el problema. Sus hermanos inicialmente no creyeron en él, creyeron en él después de que resucitó, y él dijo, mi familia son los que hacen la voluntad, o sea, son los que oyen la voluntad de Dios y la hacen, digámoslo así parafraseando. Entonces, si usted ve el sabio Salomón, eh, antes de comenzar a gobernar, que por cierto, su reino fue de paz, es verdad, muchos impuestos para todas las edificaciones que tuvo, pero fue un reino completamente de paz. En la manera que yo lo voy a decir, es algo histórico real. Él exterminó a todos aquellos que no estuvieron de acuerdo con él. Yo no digo que usted haga eso. Pero en este caso usted debe de hacer como el maestro hizo, se alejó de lo que no convenía porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Aún los que le habían reconocido como mesías, búscalo en el Nuevo Testamento. El sabio Salomón lo que hizo verdad en su tiempo, antiguo pacto, exterminó a todos aquellos que se le oponía por prevenir futuras rebeliones. Entonces de una u otra forma no podemos estar con la gente que se nos opone. Debemos de predicarle, pero también en el caso de los discípulos, ya en el Nuevo Testamento se dice que debes de sacudir el polvo de tus pies. Y se dice también que no debes de echarle las perlas a los cerdos. ¿Qué más claro usted quiere que la Biblia le diga las cosas? Entonces, recibir el elogio por su destreza efectiva y el desarrollo de una habilidad puede dar mucho ánimo. Proverbios 3:4, lo voy a leer, dice: Dice de esta forma, hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Sin embargo, lo que yo le puedo decir, este es el error, trabajar solamente por este elogio, en lugar de por la meta de obtener destreza, puede ser una búsqueda, digámosla así, fugaz, o sea, un espejismo, y es lo que Dios no quiere. Yo tengo que tratar estas cosas con pinza porque siempre es fácil decir de manera espontánea un disparate o cualquier opinión que no está fundamentada en la Biblia. La Biblia no es... Un versículo que tú tomas y de ahí das una doctrina. La Biblia es de Génesis, Apocalipsis y tú tienes que buscar todas las determinadas vertientes que van relacionadas al tema para ir de allí sacar una, de, una determinada conclusión. Lo que pasa es que no leen la Biblia, leen por encimita, leen dos o tres textos y ya entienden de acuerdo, ¿verdad?, A sus ideas erróneas. Entonces, Gálatas 1.10 es uno de los muchos versículos que nos advierten en contra de buscar el halago de los demás. No lo haces por buscar el halago de los demás, lo haces por perfeccionarte, pero también obviamente honor a quien honor merece. Eso es lo que yo estoy explicando y esto es una traba que hay hoy en día. Mire, le estamos tratando de a poquito para que usted, pues obviamente me pueda entender en todo lo que estamos hablando en su contexto de el, 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 el trauma emocional que tienen muchos cristianos en las iglesias. Este es un trauma emocional de una manera demasiado amplia. Por eso hay tanto chisme, por eso hay tanta envidia, por eso hay tanta contienda, por eso hay tanto problema. Pero vamos a seguir. Y yo meramente, obviamente yo no estoy solo tomando la psicología, estoy tomando la psicología de acuerdo a tu Biblia, porque a la Biblia no se le escapa nada. La Biblia habla de todo. Por eso es que, eh, o sea, es una paradoja cuando dice, ay, que eso es solo psicología. Pero usted cree que la Biblia no le habla de psicología, no le habla de todos los temas. Lo que pasa es que de a una ya se está sabiendo de forma bien clara que usted, amigo mío, no la lee. Tan sencillo como eso. Entonces, una persona insegura carece de confianza en sí mismo y en los demás, motivo por el cual se siente vulnerable o incapaz de alcanzar alguna meta específica. Eso está pasando hoy en día en las iglesias. Se conoce como autodesconfianza y se manifiesta a través de sentimientos, conductas o pensamientos negativos respecto a las capacidades propias y la inseguridad no es una conducta con la que se nace, sino que se va formando, abarca espacio dentro de las emociones a medida que la persona va obteniendo nuevas experiencias en la vida. Y en la mayoría de los casos, quienes padecen de inseguridad emocional tienden a ser personas temerosas. Tienen a ser personas solitarias, tienden a ser personas de una estima muy bajo, y de eso precisamente está llena las iglesias. Pero si tú vas a la iglesia, es para que tú entregues todo tu ser a Dios, para que el Espíritu Santo, como tal, te mejore. Y esto evidencia que esas áreas de tu vida no se las has entregado a Dios. Y Dios no es como el diablo, el diablo siempre se interpone, pero Dios, obviamente, va a dejar que tú voluntariamente te entregues a él en todas las áreas de tu vida. No es solo aceptarlo como único Señor y Salvador personal. Ese es el comienzo. Pero de ahí en adelante tienes que voluntariamente ir siendo transformado porque naces del espíritu, no del alma. El alma necesita ser transformada. Entonces, la inseguridad personal conlleva una serie de síntomas que es importante conocer para así poder trabajar con la cosa antes de tiempo. Bueno, voy a decir algunas. Número uno, la sensación de vulnerabilidad ante las personas o situaciones. Número dos, parálisis o sensación de huir ante, determinada, ante determinadas situaciones. Entonces, eso lo aplican a la Biblia y por eso no quieren que les prediquen del infierno, del arrebatamiento, de la segunda venida visible. Después, escuchan a cualquier youtuber o persona sin experiencia en el evangelio les creen las falsas doctrinas. Ahí sí. Pero eso de no leer la Biblia completa y decir que eso le da miedo, que, que a Dios se la acepta por amor, a Dios se la acepta por amor, pero lo que pasa es que tu concepto equivocado. Es de acuerdo a eso que estoy diciendo. Huyes de las situaciones. Entonces, ¿para qué estás aquí? Porque las puertas de los cielos se hacen fuertes, solo los valientes las arrebatan. Si es solamente sabiendo de la doctrina bíblica, dices que eso te da miedo. Imagínate cuando comiences a enfrentar las batallas espirituales. Por eso es que yo no entiendo cuando vienen estos predicadores de la prosperidad y dicen: Va, Ya vencí un gigante, vamos a vencer al otro. ¿Cuándo venciste el primero? ¿Y qué entiendes por un gigante si más bien tú eres el que estás predicando que todo es prosperidad de dinero y pacta con Dios? Tú eres el mismo que no predica porque de, de las batallas porque dices que eso no es aceptar a Dios por amor. Entonces es una es una diva contradicción, diva y viva. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Está también la paranoia, está la arrogancia o agresividad y esto mayormente se produce en casos extremos. Y todos estos síntomas son creados por el individuo como un mecanismo de defensa hasta las situaciones en las que se ve o se siente expuesto. Yo voy a dar el mejor ejemplo porque yo desde hace rato los tengo a todos ustedes velados, por lo menos los que dicen esto. Que nadie será como Gille. Y en Puerto Rico siempre están con eso. En Puerto Rico, por una determinada determinado tiempo, cuando vivía allí, yo me la pasaba en iglesia. Nadie hablaba de símbolos, ni siquiera Gigi Ávila. Nadie hablaba de desenmascarar el ocultismo. Nadie hablaba en la profundidad en la que yo hablaba sobre estos temas, y a cada rato me invitaban en las iglesias para después dar una profecía que supuestamente Gille se fue con el manto. Pero era para tirarme la, la, la... O sea, obviamente para tirarme la piedra a mí, porque de toda la familia, Gille tuvo nueve nietos. El único nieto que predica soy yo. Entonces, siempre lo que yo no entiendo es si usted, según su opinión, nadie será como Gille, ¿por qué me comparan? porque están detrás de mí? Porque esto parece... Yo no sé. No les voy a decir ninguna palabra linda porque después se van a enamorar y va a ser peor. Entonces, es una contradicción. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Esto es algo muy en la psicología y yo me voy a ir a ver si usted se acuerda de esta película The Ring. Esta película, para esos tiempos cuando estaba todavía alquilar películas en Blockbuster, etcétera, 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 eh, que tú ibas a los, a los sitios de video y no estaba la película y tenía que esperar a que todos las vieran. Del caso de VHS, ¿se acuerdan? Esta película, le voy a resumir. Habla de un, una maldición que caía sobre los que veían un, un VHS que era bien perturbador eh, al ver ese VHS bien perturbador la persona eh, el video perturbador la persona tenía una semana de vida recibía una llamada decían seven days siete días y le colgaban y se comenzaban a dar una serie de síntomas característicos antes de la manifestación de este demonio que iba a salir por la internet e iba a matar a la persona. La única manera de que la persona pudiera libertarse de esa maldición es hacer, era hacer copias de este VHS y pasarle la maldición a otra persona que la persona viera este video. Esto es lo que el diablo está haciendo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Cuando tú te sientes como de menos, lo que tú vas a hacer es que tu carga inconscientemente la vas a pasar a otra persona. Si tú, según tu concepto, eres de menos y no vales nada, entonces la persona que tiene capacidades superiores a las tuyas, tú la vas a tener que hacer sentir de menos comparándola con otra persona que ya no está en la tierra. Y eso es lo que hacen. Entonces, es para todo. Cuando se sienten de menos, que no pueden llevar a cabo ningún trabajo o tienen esa carga tan pesada, en vez de permitir que Dios se las lleve, quieren de alguna forma sentirse aliviados pasando su maldición y sus cargas a otros y ellos siguen cargados, mientras que el otro, depende si quiere esa carga o no. Por lo menos a mí, yo lo que hago es que me río. Entonces me río y después dicen que yo soy un burlador. <risa> hey, hey, ¡Qué risa! Por eso, porque este tipo de personas siempre van a usar un tipo de excusa. Y esto, mi hermano, hasta el mismo diablo se viene y se desenmascara en este tipo de película. Y esto originalmente es, un, es algo japonés, que ellos, bueno, yo no sé de dónde también salían diciendo que los japoneses no creen en Dios ni el diablo. Parece que realmente se ponen a estar inventando cosas. Entonces, para todo esto, tú tienes que hacer tu lista de fortalezas y debilidades. La persona que padece de inseguridad personal tiene la capacidad de reconocer en sí mismo las cualidades que considera buenas, al menos. Por ello es necesario que haga una lista de fortalezas y otra lista de debilidades. Y entonces orar a Dios, esperar en Dios y no compararse con otros. No compararse con otros. Y si tú comparas a otros con otros, meramente lo que estás haciendo es que te estás tratando de descargar tu negatividad y pasarla a otros, pero aún poniéndola en otros, seguirás con esa negatividad porque la realidad es que Dios te necesita libertar. Dios necesita hacerte libre. Esa es la realidad porque eres un frustrado de la vida. Entonces, ¿qué versículo yo les puedo dar? Bueno, vamos para allá para que usted vea, porque la Biblia es motivadora. La Biblia psicológicamente te ayuda. ¿Por qué usted cree que en la palabra dice que de día y de noche meditarás en, e, en, en ella? Para que hagas todo lo que en ella está escrito, en él está escrito. Entonces, ¿qué harás prosperar tu camino? Y todo, 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 todo al 100% te saldrá bien. Entonces, también me dice que usted es cristiano de la secreta eh, para Dios, porque usted meramente es el disfraz de cristiano, eh, todo es pecado menos el chisme, el celo, eh, o sea, estás atrapado. El diablo te tiene engañado. Despierta, mi hijo. Mira lo que dice. Porque tú me formaste. ¿Quién? Dios, a ti, a todos. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Qué obras? Estás hablando de él, está hablando de ti, de todo de forma general. Tú eres una obra maravillosa de Dios. Bueno, por eso hay que leer pausado. Todos somos una obra maravillosa de Dios. Repito, bueno, vamos a ver de nuevo. Vamos desde el vamos del principio, porque es que, es que yo no sé. Algunos hablan español, pero parece que no lo entienden, porque hay que leer con comprensión lectora. Vamos de nuevo. No, no se preocupe, que aquí hay tiempo. Para eso sacamos el tiempo aquí. Porque tú me formaste, o sea, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, ¿por qué? Porque formidables, es que maravillosas son tus obras. O sea, tú, mi hermano, dice, estoy maravillado y mi alma. Lo sabe muy bien. ¿Quién es el enemigo de las almas? Satanás. ¿Qué es el alma? La voluntad, las emociones y la mente. ¿Por, ¿Usted ha escuchado algún, alguna vez ese dicho bien dicho que dice que hay gente que se ahoga en un vaso de agua? Bueno, eh, bueno, bíblicamente las conocemos porque yo sí aparto tiempo con Dios. Pero este tipo de personas son meramente un disfraz. La Biblia no dice por tu apariencia te conoceréis. Lo que sí dice relacionado a las apariencias es que no juzgues por apariencia, sino que juzgues con justo juicio. Ahora, lo que dice de cómo conocer a la persona es por su fruto. ¿Quién lo dijo? El maestro. Yo quiero que me busques el texto, sí, porque para unas cosas son bíblicos y para otras no. ¿Dónde dice el texto bíblico? Por tu apariencia, oh cristiano, te diferenciarás del mundo y te reconoceréis. ¿Dónde dice el texto bíblico? Por su fruto te conoceréis, no por tu apariencia, no por la determinada forma de vestir de las diferentes épocas que cambian con la línea del factor tiempo. ¿Cambian o no? Bueno, porque hoy en día estuviéramos todavía en túnica. Ok, van a seguir con la cosa que no. Bueno, pues entonces yo no sé, mi hermanito, pero usted está bien mal. Son inseguros emocionales. Vamos a explicar algo. En primer lugar, y vamos a hablar otro, bueno, de atrás para adelante y adelante para atrás. En primer lugar. Debemos de saber que la inseguridad emocional tiene que ver con sentimientos, conductas y pensamientos negativos que originan des, eh, desconfianza desconfianza eh, desconfianza a las propias capacidades. O sea, tú desconfías de ti mismo, entonces ¿cómo vas a confiar realmente en Dios? Entonces, sin embargo, puede resultar complejo hacer que la persona esté consciente de la gravedad de la inseguridad emocional. Por ejemplo, el envidioso nunca va a aceptar que es envidioso, aunque lo haga, aunque sea envidioso. Entonces, hay estudios publicados eh, que dicen que el 40% de las personas que parecen de inseguridad emocional lo han desarrollado durante la adolescencia. Y es importante que en caso de presentar síntomas de inseguridad emocional, usted busque la ayuda de Dios. Tienes que entregar esa carga a Dios. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Se supone que sea de los primeros versículos que nos hayamos aprendido cuando aceptamos a Cristo o no, o qué es lo que están enseñando en la iglesia. O sea, las causas, y vamos a ir terminando, en las causas usted debe de saber que la inseguridad, al igual que la misma seguridad. No son rasgos con los que se nacen. Eso es lo que he venido diciendo. La inseguridad se va formando, va tomando más espacio en las emociones de la persona a medida que crece, a medida que tiene experiencia. Y es así como el poco interés por relacionarse con la gente que puede, verdad, poner a la persona en riesgo. O cuando se relaciona meramente buscar chisme, buscar los defectos de los demás. Y a veces no son ni defectos. Es que usted trata de agrandarlo para usted hacerse sentir grande. Y es algo que es psicológico. De donde yo vine, de donde yo salí. Vamos a decirlo así, porque después, ¡ay! ¡No se le analice! Puedo decirlo así. De donde yo vine y de donde yo salí, mucha gente, en una gran mayoría, son así. Son inseguros emocionalmente. Hay un problema de salud mental. Entonces, de la misma forma, podemos decir algunos estilos de educación durante la niñez y la adolescencia son causa de este padecimiento. Es la educación autoritaria, digámoslo así, que viene y trabaja de esa forma emo emocionalmente, y a veces en el caso de padres, estos mismos también, que se podemos decir evangeloco. Entonces, las conductas inseguras se adoptan durante la niñez y la adolescencia, y se mantienen hasta la etapa adulta, y los síntomas que venimos hablando, o sea, eh, como tal, eh, es cuando se detecta cierta sensación de vulnerabilidad ante otras personas, inseguridad emocional, eh, las ganas de huir ante determinadas situaciones, eh, que esto afecta inclusive el, el, el cumplimiento de objetivos personales, eh, la timidez ante el relacionamiento con otras personas, la inseguridad emocional que produce paranoia. Estoy repitiendo, bueno, más ampliamente lo que habíamos dicho, que esto lleva a pensar que otros solo quieren burlarse o aprovecharse de ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienes dices un disparate, hablas las cosas que no son como si fuesen, vienes, te pones y le llevas la contraria al pastor que te está hablando en su contexto de la realidad bíblica y quieres imponer algo que está probado por la Biblia que no es. Entonces tu inseguridad emocional te lleva después a decir que el pastor es el que no es humilde. Es como que si tú te metes en una conferencia de matemáticos y te corrigen, entonces tú le dices al matemático que no es humilde por no hacerte caso a ti, que no tienes experiencia en matemática, no tienes estudio en matemática, no tienes absolutamente y conoces nada. Entonces, ¿cómo puedes ser maestro si ni siquiera eres alumno? Nadie puede saber lo que se cree que sabe. O mejor dicho, nadie puede tener la sabiduría que se cree que sabe. Entonces, eso es el problema que se está viviendo en las iglesias y se lo he venido diciendo de forma bien bien profundo de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que podemos ver o sea de esto por eso es que otros síntomas pueden considerarse los más extremos como la agresividad la arrogancia el exceso de ego por eso usted ve estos evangelos cerdo perro así como con el acento perro cerdo <laughs> porque eso es lo que tiene de esa manera de agresividad, transmiten su inseguridad emocional. Son personas que no están capacitadas para predicar y son personas que por eso no dan el fruto del Espíritu. Meramente toman pequeñas partes de la Biblia, de lo que si acaso conocen que le llama la atención, porque va de acuerdo a su lenguaje de la calle o por lo menos lo tratan de adaptar así, para insultar, no para predicar. Entonces se usa eso, lo usan como mecanismo de defensa para protegerse debido a la inseguridad emocional que sienten. Por ejemplo, por ejemplo, el bullying cristiano. Cuando tú les pruebas que en su contexto están mal, te dicen apóstata, empiezan a hacer montaje, empiezan a tratar de buscar gente que los apoye. Cualquier cosa, vienes y tú te metes en un jacuzzi y te buscan las fotos y te dicen que tú eres un charlatán, por decir un ejemplo, cuando eso no tiene que ver con la doctrina bíblica. Son cosas personales y toda persona latinoamericana o del Caribe en algún momento se ha quitado la camisa porque son sitios que hacen calor. Entonces, esas son las cosas que están pasando hoy en día. Cuando tú vienes y los confrontas y les hablas, por ejemplo, en el caso, vamos a hablar del otro grupito, los apóstolobos, y vienes y les confrontas y queda la evidencia bíblica de que están teológica y doctrinalmente mal, dicen que tú eres religioso. Entonces, los que son religiosos te dicen apóstata. Los que son apóstatas te dicen religiosos, porque son mecanismos de defensa que usan y no están justificados. Por eso es que yo le digo, de acuerdo a lo que hemos hablado, si usted necesita ver este video nuevamente, véalo y estudie bien y tenga cuidado donde usted se mete, porque estos son los mecanismos de defensa que están usando y por eso vienen y yo ya los conozco psicológicamente. A veces yo me conecto en TikTok y empiezan insultando y diciendo cosas, los dejo. Digo algo porque ya exactamente por las cosas que dicen, ya yo sé qué tipo de personas es, digo algo y después escriben que están heridos, que están mordidos, o sea, son princesos. Si usted se va a meter con alguien, lleve dos sacos, el que usted va a tirar y el que usted va a recibir. Pero este tipo de personas obviamente tienen un problema mental, un problema psicológico, un problema de salud mental y personas con problemas de salud mental se meten demasiado en las iglesias, dése cuenta. A veces los mismos pastores les dan parte y predican disparate. Una cosa increíble. Yo voy a hablar de esto. No lo he mencionado nunca en un Facebook o YouTube Live, pero lo voy a hablar porque va muy de acuerdo a lo que estamos diciendo y aquí voy a terminar. En una iglesia, que yo fui en una, eh, primero se dio inicialmente una actividad al aire, al aire libre, eso fue en Massachusetts hace unos años, al momento de grabar este video, viene una señora, un pastor, él era colombiano, de allá de Massachusetts. Y el, el señor este le da parte a una señora y yo miro a ver porque lo que yo escuché, yo no lo podía creer. Y para ese tiempo, yo me acuerdo, yo estaba en la televisión en, el canal, en canales locales en Puerto Rico y la señora quería que, que yo le invitara para dar el testimonio. Y usted sabe cuál es el testimonio que esa persona desajustada mental dijo. Que supuestamente cuando el hombre se autoestimulaba, lo voy a decir, ahí, lo voy a decir así. Cuando el hombre sentía deseo sexual y se autoestimulaba que eso era como abortar. Lo dejo ya para que de ahí usted pueda entender el disparate que esta señora dijo. Entonces tú ves que ante el desajuste mental siempre son un tipo de personas que se la pasan. Bueno, como que dándole mucha vuelta a esto y diciendo disparate. Por ejemplo, yo no sé. Estos memes de la sarna doctrina que suben estas paginitas anónimas de Facebook. Yo no sé por qué para explicar el cómo se debe de vestir una cristiana, tienen que poner en un meme las nalgas de Kim Kardashian cuando Kim Kardashian no es cristiana. Eso es que la ven. Dese de cuenta y no se deje engañar con estos opencos, porque son la gente que siempre caen por estas mismas cosas y de la manera más horrible y asquerosa que usted se puede imaginar, porque esta gente no son espirituales, ellos viven según la carne. Ellos dicen que el cristiano se debe, debe de diferenciar del mundo, por como viste, pero no hay un texto bíblico que diga eso. El cristiano tiene que diferenciarse por el fruto del espíritu. Hay maneras correctas de vestir, pero eso no garantiza al 100% que eso ya te hace 100% cristiano, porque entonces, como decimos de las musulmanas que se tapan más, ¿Y ellas no han aceptado a Cristo como Mesías, como decimos de las monjas. Bueno, entonces no las critique porque tú te estás contradiciendo. Entonces, bíblicamente, no sabrán, sabrán nunca dar una respuesta. No hay una respuesta concisa. Meramente entonces van a ir. A la manipulación. De ahí entonces van a la historia, a predicadores que Dios usó. Cometieron sus errores en algunas cosas, pero Dios usó porque era una época donde quizás no había tanto conocimiento como ahora, pero ahora hay tanto conocimiento y falta de respeto, y cada vez imponiendo más tonterías y, y, y menos conocimiento. Digámoslo así cada vez más, yo no sé. Eh, eh, sabe Google, ellos no. Entonces, siempre tratan de buscar una autodefensa y no de reconocer que están mal. Soy Miguel Sánchez Ávila. Ha sido más que un placer el haber estado con todos aquí en esta transmisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cuídense y en bendición.